Pues buenas tardes, soy Traxxumsef, bienvenidos al tercer capítulo de la campaña con Epiro. ¿Vale? Estamos a punto de empezar una guerra. Veremos qué tal se da, ¿no? Va a estar Frigia. Que Frigia aquí, donde lo veis, se las trae, ¿vale? Lo bueno es que está en guerra contra Egipto, pero igualmente nos puede dar problemas, ¿vale? Nos la vamos a jugar. Veremos qué pasa. Esperemos que salga bien, ¿vale? Vamos a esperar un par de meses todavía para estar a tope de moral. 2 de junio. Creo que no puedo obtener ningún bonus más. Puedo sacar uno de disciplina cuando acabe el augurio. Pero bueno, al augurio aún le queda un tiempo. Acceso militar de Bizancio. Oh, Bizancio está live. Hola, Bizancio. Partida con Bizancio. ¿Quién le echa huevos? ¿Eh? ¿Cuántos youtubers están subiendo Bizancio? Will Moran. Partida con Bizancio ya. No, tiene aquí... No, no tiene nada. ¿Qué es Bizancio, por cierto? Ciudad-Estado. República Plutocrática. Ah, yo qué sé. GL, amigo. Venga, vamos a esperar agosto y declaramos la guerra, ¿ok? Muy importante, ratearle la provincia de Egio a Patrai, ¿ok? Muy importante. Vale, estamos. Vale, llamamos a Patrai. Ah, tiene una tregua con Etolia. ¿Hasta qué año tienes una tregua con Etolia? El 64. ¿Nos la jugamos sin ellos, tío? Creo que podemos ganar. Vamos a jugárnosla sin ellos. Ya les llamaremos más tarde. Si eso. No sé, al final el líder de la guerra es Frigia. Whatever. Veremos qué pasa. Mira que vendrían, ¿eh? Pero es que esperar unos... Oh. Estamos en tregua nosotros también. No. Bueno, pues full patience. No pasa nada. Estamos en tregua nosotros. Mismo año, supongo. Realmente podemos esperar hasta el 64. Hasta el 60. Bueno, nosotros vamos a declarar en el 60. 8 de mayo. Quedan unos meses solo. Podemos declarar perfectamente en el 60. No hay problema. Y conforme nos expandamos, conseguiremos hierro. Y podremos tener infantería pesada, que es brutal con las tradiciones griegas que vamos a coger, ¿ok? ¿Qué quiero ver yo? Rutas comerciales, no quiero ver el mapa de bienes, coño. Ahí está. Y hierro. Hay aquí, por ejemplo. Aquí conseguimos tela. Tela hay aquí. Olivos. Oh, bueno. Piedra, tiene piedra. Vaya. ¿En serio, tío? Ah, no, vale, que lo pone en español. Ok, me había rayado por un momento, pero lo pone en español. Qué fuerte, tío. Claro, ponía, digo, ¿piedra? ¿Se llama piedra? No, no, pero pone piedra, olivos, cereales, vegetales, hierro aquí abajo también. O sea, es súper importante que tratemos de pillar todas estas regiones cuanto antes, ¿ok? Así que vamos a ello, a ver qué tal. Igualmente, aunque Patrai no venga... debería ser capaz de unirse dentro de unos años, espero. A ver si hay suerte y peta Frigia o algo, tío. A ver, me da un poco de miedo, sinceramente. Os soy totalmente sincero, chicos. Me da un poco de miedo, pero debería petar. Egipto no suele petar, aunque he visto que tienen por ahí alguna rebelión y tal. El Imperio Seleucia también lo he visto muy debilitado. De hecho, qué coño. ¿Qué te está pasando, compañero? El país está en guerra con estas naciones. Maca, Gera y Pini. ¿Pani? No sé, pero están asediando. Rollo exagerado. Mira, hacemos avanzado en avances marciales. Progresamos, que diga. Y ganamos más moral de tropas, más moral de armada. Más coste de mantenimiento. Y menos coste de tradiciones militares. Eso está brutal. ¿Vale? Los supernumerari. Más límite de suministros, más habilidad de asedio o disciplina de infantería pesada. Vamos por habilidad de asedio. Entiendo que nos va a venir mejor, aunque son bastante buenos todos estos.
Pero ya digo, estos del sur que empiezan con infantería pesada, obviamente, pues pueden chetarse antes, ¿no? Tengo agua, sí. Agua de vida. Vale, no sé si hay guerras por ahí que no nos interesen o dejen de... ¿Y por qué cojones Frigia se mete con Etolia, que es un país de mierda? Que está aquí, tío. O sea, es una cosa que no termino yo de entender. Siendo sincero, chicos. Habría que ganarse la amistad de este hombre. O sea, esto es darle perras, ¿no? Darle pasta. No le voy a dar pasta de gratis. Este tío no tiene ningún poder ni fuerza para rebelarse contra mí. De hecho, es una mierda marcialmente. No supone una amenaza. Otra cosa es, obviamente, que conspire contra mí. Avanzamos en el oratoria. Más nivel de civilización del país. Yeah. Merx, economía. Vamos a ahorrar dinero, que no viene mal, chicos. Ya está. Por cierto, está a punto de terminar la fortaleza en nuestra querida tierra natal. Egio, ¿eh? Vale. Venga, estamos en mayo. Beocia nos invita a una liga defensiva. ¿Dónde estás, Beocia? Son estos, son grandes. Están grandes, ¿eh? Los Beocios. Los Beodos. Vamos a reclutar un par de hombres para aquí mientras termina la tregua. Pero no voy a aceptar esa liga, yo creo. No, no vamos a aceptarla. No sé. Liga defensiva es para pushes, you know. Proceso. Pero estos están peleando, son amigos, tío. No entiendo muy bien qué es lo que está pasando. Vale, ha terminado el fuerte, ¿no? Al principio. Bueno, ahora vamos. Nicópolis no lo asedian ni de coña. Me gustaría tener algún fuerte más. Obviamente, tardaron un montón en hacerse. Aquí tenemos uno. O al conquistarlo se ha perdido. ¿Al conquistarlo se ha perdido? Sí. Sí, porque aquí había uno 100%. Que estaba muy bien puesto, las cosas como son. Habría que poner uno aquí abajo y otro por aquí arriba. Habría que hacerlo. Realmente. ¿Esperamos a nuestro aliado o no? No vamos a esperarle. No, se aporta 5.000 hombres. 5.000 hombres yo creo que los puedo aportar yo. Sinceramente. Bueno, a ver, sinceramente no. No sé si puedo, realmente, ¿vale? Pero estaríamos ahí, ahí. ¿Qué tal vas? Es que me daría más confianza ver a Frigia asediada por la mitad o algo así, tío. Pero la realidad es que no... No sé, están por aquí como dándose de leches. Pero no sé si están muy por la labor de explotar. Por favor, Frigia, explota. Basta, no le interesas a nadie. Uy, va. Vale, le da un botón que no era, perdón. Supongo que hemos hecho avances en... Tío, por Dios. Aquí, coño. Hasta que me aprenda bien los botones. Bueno, tenemos un montonazo de nuevas tecnologías. Mirad, más rutas de importación a la capital. Es buenísimo. Versión en tecnología cívica. Puntos de investigación de 10% extra. ¿Hola? Esto es brutal. Tenemos que ir quedándonos con esas cosillas cuanto antes. Es lo importante. Venga, vamos a crear la guerra. Queremos sangre. Sangre y tuétanos. Sangre y tímpanos. ¡Hola madre! ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, obviamente esta guerra no nos vamos a meter en ella. Sparta, Patrae, Geraia. Y atacar a estos de Egio. Tío. Why is this so sad? Lepreo está bien. Megalópolis y Epidauro. Es que estos están metidos por ahí. Patrae tiene casus belli contra Beocia.
Y aliarnos con Beocia. ¿Planificando tu fin? ¿Hola? Vete a la mierda, tío. Yo me intento llevar bien contigo. Debería ser... recíproco, cabrón. En fin. ¿Planificando mi fin? ¿Hola? ¿De qué va, tío? En fin, vale. Ahora que estos tíos no sé qué cojones han hecho, han vendido su alma al diablo y están de repente en una liga defensiva con medio mundo. Es lo que tienen estos países pequeñitos. Imagino. Estos que serían todavía más golosos. Es que creo, aquí es llevarnos mal con Patrai. Queremos llevarnos mal con... O sea, queremos llevarnos mal con Patrai. Realmente. Si estallas alguna guerra... Mantinea. Estos están dándose leches entre ellos, pero... No sé, es complicado. Hay que pensar bien nuestro siguiente paso. Y si viene a Taulanti ya, flipabas. Es que probablemente Patrai sea el más débil. Pero si rompo alianza con ellos, seguramente se alíen con alguien o cualquier cosa. Y nos la alíen. No sé, creo que hay que intentarlo por lo menos, ¿no? Claro, ahora tendremos una tregua con ellos. A ver, matemática pitagórica. Let's go. Y a ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Impuesto nacional. ¿Cuánto estamos sacando de pasta por impuestos? Economía. 4. Es lo que más ganamos realmente. Podemos hacer una de impuestos. Nah, es que tampoco nos va a merecer la pena. Nos va a merecer siempre la pena crecer más. Al menos al principio. The gods look upon us. Sí, es que estos tíos están en la mierda, tío. Vamos a romper. Me voy a jugar aquí. Vamos a cancelarle el acceso también. El acceso que ellos nos han dado. Muy amablemente, por cierto. No lo descarto. Pero antes vamos a ver si hay alguna posibilidad de que no entre medio mundo en guerra con nosotros al atacarles. Además, estas provincias son bastante golosas. Y nos dejarían cerca de Beocia, que es como nuestro gran rival ahora mismo. El objetivo un poco es conseguir 25 provincias. No sé en cuántas estamos, creo que estamos lejos todavía. Pero subiríamos de poder, ¿vale? Vale, efectivamente esto es goloso. Pero no podemos. Y tendremos tregua hasta... No lo indica, realmente. Vamos a ver. Igual nos lo indica a nosotros. Vale, a ver, diplomacia. No, estamos viendo la de Patrai hoy, nuevamente. ¿Lo indica aquí? Pero no me dice... No me dice qué tregua es realmente. Aquí. ¿Está el 71? 10 años. Wow. No sé. Infantería ligera gratis. Ven conmigo. Lo que pasa es que son leales a ellos y tal, ya lo sé. Pero bueno, esto es ver una oportunidad buena y aprovecharla, chicos. Es lo que hay. Está bien un poco el desafío de jugar con este país. Lo cual, bueno, también está bien, yo qué sé. Me gustaría hacer un desembarco en Italia. Tenemos que ampliar nuestra flota para ello, claramente. Apulia, tío, están aliados con todo el mundo, ¿qué? Taras. Taras sí que vendría. Taras quizás sería factible. Nada, pero iremos allí más tarde. No es nuestro objetivo ahora mismo. Lo que pasa es que, claro, el 71... ¿Dónde estamos nosotros en el 71? Alianza por parte de Beocia. Ostras, esto me convence 100%. Sí.
Eso sí que lo quiero, tío. Una alianza con Beocia, de lujo. Perdemos bastante pasto. Vamos a bajar los mantenimientos un poco. Al menos hasta que estemos en guerra. Pues yo qué sé, tío. Tío, es que estas ligas. Oh, es horrible. Bueno, es lo que hay que lidiar también en esta zona de Grecia, ¿no? Realmente. Tampoco pasa nada. Obviamente estos tíos son muy golosos, pero bueno, de momento no podemos. Trecen. Patrai, esto es también de ellos. Es que es eso, nos podríamos meter en Lepreo. Consiguiendo acceso por... A Elis realmente. Le pedimos acceso, metemos ahí nuestras tropas. Invadimos a Lepreo. Lo veo bien realmente. Lo que pasa que es que va a ser incómodo de narices esta guerra. Megalópolis y Epidauro. Y Beocia vendría. Que nos ayudan, así que no estaría mal. Vamos a hacer algún trireme más. Liga defensiva de Beocia. Venga. Poco de pussy esto, de ligas defensivas, pero bueno. Demasiadas relaciones. Bueno, solo superamos el límite por uno. Creo que con tecnología lo podemos subir. Aunque esto nos aumenta los costes de poder. Lo cual es cierto que está mal, pero bueno. Entonces tú me das acceso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no me quieres dar acceso? Antes me dabas. Esparta me da, ¿no? Esparta es un buen agente. Es un maldito puzzle esto, ¿eh? Ahora mismo, chicos. Es lo que hay. Bueno. Ya esto hemos hecho en un momento nada. Pues bueno, vamos a subir la velocidad hasta que podamos hacer algo. No pasa nada realmente. Quiero decir, el juego tiene muchísimos años para jugar. No es malo necesariamente esto. Y a estos, eso sí, ¿por qué no me quieren dar acceso? Vamos a mejorar relaciones con ellos. Y hemos creado una embajada en su país, por lo cual empezamos a mejorar relaciones con el tiempo. Perfecto. Vale, mientras tanto creamos los triremes, ahorramos un poquito más de dinero. Y a ver si nos dejan acceso de cara a invadir a Laconia. Si es que aquí podemos hacer algún tipo de reclamación. Parece que sí, así que... No sé, a ver qué tal está esa guerra. Yo creo que puede ser interesante. Y además así vamos teniendo ¿cómo decirlo? Vamos teniendo territorios en otras provincias, que nos viene bien también. Total, hasta que lleguemos a la zona espartana, vamos a tardar un poco, ¿eh? Ciudadanos para Taulanti. Nos han informado que un grupo de ciudadanos se está preparando para trasladarse de Oricos a Polonia, una de las regiones de nuestro aliado Taulanti. Se dice que comprender mejor nuestras dos culturas podría acercarnos, pero si todos empiezan a irse de Épiro, ciertamente nos debilitan. Acercaría a nuestros dos países. Estos son nuestros ciudadanos, perdemos poder militar. O Oricos tiene que ser el lugar donde la gente quiera venir, no del que irse. Pues creo que esta es la solución realmente. Pero no tenemos dinero. Bueno, es un ciudadano. Vamos a dejar que se vaya. Bueno, podría haber perdido poder militar realmente. Yo creo que era lo más inteligente allí. Pero bueno. Las rutas de importación a la capital. Los Fug, por cierto, en Roma, los esclavos que se habían escapado y habían sido capturados eran marcados con las letras Fug de Fugitivus. De esta forma se les advertía, así como a todos los que los vieran, sobre los peligros de rebelarse. Pues ahí lo llevamos. Bueno, campeón. Ya me daría. No, todavía no me daría acceso militar, pero bueno, nos lo estamos trabajando. Y todavía no podemos hacer una ruta comercial. Necesitamos 25 de poder cívico, así que esperamos un poco más. Mientras tanto se van haciendo los barcos, ¿no? Acceso militar de Patrai. Ya no te quiero, amigo mío. Antiguo amigo mío. Siento. Nuestras vidas han tomado rumbos distintos, ¿eh?
Vale, ya me da acceso militar. Y aquí vamos a crear una reclamación en la provincia de Laconia. Vale. Vamos trayendo a las tropas. Perfecto, ahora las unificaremos. Vale, ¿y ahora qué hacemos con esta ruta comercial? Molaría traer hierro. Cereales para crecer más. Yo creo que es lo suyo. Unos cerealillos ahí buenos. Traídos desde Tracia. O Escitia, era Escitia, creo. Bueno, a un barco más. Hemos hecho 6 al final. Pensaba que teníamos 5. ¿Qué estamos asediando? What? ¿Por qué estamos asediando aquí algo? Ah, que están por aquí en una guerra. Ok, me he rayado. Vale, vamos a declarar, yo creo. Bueno, vamos a subir el mantenimiento y tal, primero. Uy, perdemos. No tengo intención de utilizar la flota. Vale. Armistae nos da punticos. Vamos a guardar a la flota en el Pireo. No, no es el Pireo. Vamos a traer a la gente aquí. Y a ver si no nos la lían en esta guerra por enésima vez. Hoy tengo. Estoy perdiendo otro hombres aquí. ¿Acceso militar? No, amigo. No es como que vaya a pasar eso hoy. ¿Recompensar veteranos? Este es general. Si es una mierda, tío. ¿Qué veteranos va a tener? No puede tener veteranos, literalmente. Vale, a ver. Dame una buena noticia. Patrai. ¿Really? Ah, este hombre es desleal. Bueno, que haga lo que le pete realmente. No está mal estar en guerra con Patrai. Nos podríamos sacar unas provincias aquí. Si sale bien la guerra. Si no sale bien la guerra, pues yo qué sé. Esperemos que salga bien de todos modos. Vamos a esperar un par de meses más. Igual con un mes más basta. Vale. Venga, vamos a atacar ya. Llamamos a Beocia. Por tomar Laconia. Megalópolis, Epidauro. Y allá vamos. Potencia local de Beocia. Yeah. Ah, estamos en guerra contra estos aquí. Curioso. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. Gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.